Hola, mis queridos Piscis. Aquí vamos a dar tu horóscopo del mes de noviembre del 2020, aquí en el canal de la Brujita. Y vamos a comenzar dándote las energías que te deparan este mes de noviembre del 2020. A ti, mi querido Piscis. Veamos qué te depara este mes de noviembre. Piscis es un signo de elemento de agua. Piscis tiene un tema y el tema que tiene y le hace ruido en su cabeza es el tema de los compromisos y el tema a nivel emocional. Piscis va a estar vibrando con algún tipo de situación que no le va a cuadrar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a sentir que Piscis está dando tanto y no está recibiendo lo mismo, ¿ya? Palabra clave en este mes, el compromiso, ¿ya? Cuidado con generar expectativas en situaciones y en personas, porque podemos quedar en esta situación. Aflicciones emocionales. ¿Cómo va a estar vibrando en el mes de noviembre? Bueno, va a estar súper emotivo, súper a nivel emocional. Puede ser que esté como un poco susceptible, un poco más de lo normal. Y eso va a estar de cara con lo emocional y el compromiso. Recuerden que las rosas son muy bellas, pero las rosas tienen espinas y es parte del proceso, sobre todo del proceso a nivel amoroso, amatorio, ¿ya? Así que, ¿cómo va a estar vibrando en el mes de noviembre, los queridos Piscis? Bueno, van a estar ahí un poquito susceptibles, es la palabra. Comenzamos con la lectura tradicional del mes de noviembre, mis piscianos. ¿Cuáles son las sorpresas que te va a deparar el mes de noviembre? La sorpresa y de qué tenemos que estar en alerta en el mes de noviembre del 2020. Contrariado, sí, muy contrariado, yo diría. No sé si es parte del proceso planetario, bueno, obviamente todo está unido, pero creo que en algunos signos va a estar en demasía, sobre todo parece que en el tema de los elementos agua, por lo menos lo que he estado viendo. Bueno, primero que todo, Piscis va a estar como sintiendo que algo perdió, hay una energía de derrotamiento, hay un autocuestionamiento súper, súper importante, como que sentir que algo perdimos. Por eso esto nos afecta a nivel emocional. ¿Cómo va a estar el mes de noviembre? Bueno, va a estar triste o medio nostálgico porque va a sentir que algo perdió. Aquí está posicionado Piscis con este rey de copa. Netamente no va a querer ni tener ni ganas ni fuerza yéndose por el ámbito pasional. ¿Por qué? Porque su sabiduría le va a estar diciendo que ya no quiere eso. Quiere conectar, pero conectar a través de las emociones, ¿ya? Y quiere un futuro. No quiere un futuro a base del pasado, de la nostalgia, de la situación idílica. Quiere un futuro. Quiere de alguna manera posicionarse. Pero no sabe de alguna manera qué camino o qué situación tomar o coger, y la gente lo nota en el pisciano, qué camino tomar. Siente Piscis que las personas le han dado vuelta a la espalda, ¿ya? Y eso lo ha hecho generar en un estancamiento. ¿Cuáles son las sorpresas que se ven en el mes de noviembre para Piscis? Verdades que salen a la luz, verdades que no queremos ver o no queremos admitir. Personas que también van a estar reprochando un poco las actitudes que tienen, como que sí, como que no, en fin. ¿Cuál es lo bueno? Es que Piscis va a estar predispuesto a nivel emocional, va a estar con el corazón en la mano. ¿Ya? ¿Cuál es el tema?
que Piscis no quiere situaciones del pasado, quiere futuro, ¿ya? El futuro va a ser súper, súper, súper clave. Aquí hay una cosa como yo si tuviera que decir, es actitud. Actitud. ¿Y cuál es el tema de la actitud? Bueno, aquí, ¿cómo está pegando Mercurio retrógrado para los signos de agua? ¿Por qué? Porque, a ver, Piscis tiene que tener claro que ciertas patologías o situaciones del pasado no le están llevando bien. Eso no quiere decir que sea con la persona, en algunos va a ser con la persona o con las situaciones. Pero habla de que Piscis tiene que empoderarse. Hay que dejar un poco el tema emocional y accionar. Y el accionar va a ir mucho de lo que tú hiciste en el pasado o lo que tú quieres. O sea, hay que cerrar ciclos. Ya, cerrar ciclos y abrirse a nuevas opciones. A ver, abrirse a nuevas opciones, a nuevas personas, eso va a ser a materia de cada persona. Pero lo que tú tienes que es cerrar algo, sobre todo si tú sientes que es pendiente, porque si no, no vas a avanzar. ¿Te duele, te afecta? Sí, completamente. ¿Te va a afectar y te vas a sentir empobrecido, miserable o como que estás en la otra berma de la situación? Sí, todo el rato, perfectamente. ¿Ya? A ver, nosotros podemos no querer ver las situaciones, pero eso no significa que no lleguen las luces de la situación. Y lo otro habla de que tenemos dos opciones. O no querer ver una realidad y enfrascarnos en nuestro castillo así como que nada pasa. O netamente nos damos cuenta que esto pasa y cambiamos nuestra actitud. Porque claro, podemos darnos cuenta y que esto pasa y sentirnos mal. Pero va a depender de ti. Aquí va una situación de actitud. Una situación de actitud. Tú vas a tener la oportunidad y eso va a ser la sorpresa para ti, Piscis, de cerrar ciclos y comenzar nuevas situaciones. Si tú sientes que tienes algo pendiente con el pasado o no quieres vivir la misma dinámica del pasado, va a depender netamente de ti. No podemos hacernos los tontos ni las tontas en el sentido de que no queremos ver las cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos afectando a nosotros mismos. Sobre todo en el tema emocional, afectivo. Las rosas son muy hermosas, son muy maravillosas, pero tienen su espina, tienen su dinámica. Y esto es proceso a nivel emocional. Pero cuando yo les hablo del ámbito emocional, de repente todos lo asocian a parejas y no es siempre así. ¿Ya? Yo puedo tener ahí un cierto dolor porque tal vez mi amistad no fue lo bastante comprometida, o un amor no fue lo bastante comprometida, o un familiar no fue lo bastante comprometido. Y aquí va a haber un poco de pena, de añorar que en el pasado había muchos tiempos mejores y que hoy por hoy no hay. No hay, disculpen. Cuidado de quedarse en esta situación porque nos podría pasar la cuenta en el tema de la salud, sobre todo en el tema del corazón, en el tema de las arterias, en el tema del timo, en el tema de la parte del pulmón, la parte superior. ¿Qué más? Bueno, el aspecto cardíaco, ya, la circulación sanguínea, sentir frío. O sea, como sentir que la temperatura no va bien con la situación, todo está unido. Tendencia de los signos, bueno, los cuatro elementos principalmente, pero súper fuerte fuego, Aries, Sagitario, Leo, y de tus mismos elementos, Piscis, Escorpio, Cáncer, pero están los cuatro aquí presentes, ¿ya? Hay gente del signo Piscis que quiere viajar también y no puede también, o cambiar su realidad y su dinámica también aquí está presente. ¿Cómo va a estar el ámbito emocional, trabajo y salud? Ya comentamos un poco de salud porque salía latente. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa te da que la vida te va a dar la oportunidad para que empieces una nueva vida, un nuevo enfoque, pero va a depender de nosotros, no nos podemos autoengañar. ¿Por qué? Porque los únicos perjudicados vamos a ser nosotros, ¿ya?
Ya, bueno, Piscis, bueno, veo que en general ya por lo menos de los signos de agua que ya he hecho, ya hay como, siempre hay más dos opciones, pasado, futuro, o dos personas, o dos situaciones. Veo que va a estar con bastantes tesituras mentales, en alguno hacer una vida nueva o quedarme con la que tengo, en fin. ¿Cuál es el tema? En el ámbito emocional te veo que vas a obtener ciertos frutos debido a tu esfuerzo. Ya, te veo más que en un enfoque con alguien y todo eso, porque opciones tienes, tienes opciones, y tú eres un hombre muy seductor o seductora. ¿Cuál es el tema? Es que no te quedas ni con una ni con otra opción. ¿Cuál es el tema? Te veo celebrando, pasándola bien, jijija, pero en la hora de los cue, tú te das cuenta que esto está sufriendo, ¿ya? Que esto del jijija, jijijo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces habla de que en el mes de noviembre van a haber celebraciones en el ámbito emocional que te van a llenar de alegría, pero cuando tú estás solo te vas a sentir un poco, o no era lo que yo esperaba, o yo esperaba que pasara más y no fuera. Entonces habla de que tú vas a tener ciertos frutos que tú esperabas, pero también hay que ser consciente desde qué posibilidades es la realidad y no. Porque netamente caeríamos en el autoengaño. Va a tener dolores de espalda también, Piscis. ¿Ya? En el trabajo va a tener problemas. ¿Ya? Y puede ser proveniente de una mujer o una persona de signo fuego. ¿Ya? Y que de alguna manera va a derrumbar un poco lo que es tu estabilidad. ¿Ya? O te va a dar una mala noticia, algo por el estilo. Algo que netamente tú vas a empoderarte, obviamente, porque tú eres un hombre y una mujer empoderada para salvar tu estabilidad. O sea, esto no sería netamente algo estacionario. Yo creo que si tú te empoderas, puedes salvar esta situación. Es netamente como que tu superior o una energía contraria te va a hacer las cosas difíciles. Y así de todo, tú te levantas. ¿Ya? Entonces ahí pudiera haber algún tipo de rivalidad, dificultad, noticia que no esperaba, que no afecta a nuestra casa, pero tú logras salir de eso. ¿Por qué lo logras? Porque tú eres una persona luchadora. ¿Ya? Bueno, con la salud veo que hay que cuidarse con respecto a los vicios, a las cosas que no hacen mal, exceso de cosas, ustedes entienden, dulces, golosinas, todo eso, azúcar, diabetes, en fin, porque te puede pasar la cuenta. Hidratarte bastante, ya el tema emocional, el corazón, me sale muy marcado, cuídate el corazón y veo que así todo creo que aquí va mucho una energía esta. Ah, es que yo la invité, es que yo me la jugué por él o por ella y ella netamente ¿qué hizo? Se retiró. Entonces hay que ver qué grado de responsabilidad y qué grado de expectativa no estamos haciendo en el ámbito emocional. ¿Por qué? Porque obviamente todo pasa a la cuenta, no lo digo yo, sino que la situación de tal. Aquí perfectamente pudieran estar anclados relaciones de cuatro, no triangulares, de cuatro, dos personas con pareja y viceversa, y que las situaciones estén como cambiadas, ¿ya? Eso sí que en este mes, y si tú quieres ahondar algo, aunque no tenga con nombre, va a ser netamente determinado como una relación pasional, accionaria, en fin, no tanto el emocional, aunque las piscianas van a estar más predispuestas a lo emocional más que los piscianos. No es que no los quieran, no es que no los quieran, sino que van a estar en esto. Es que va a haber como mucha energía seductora, entonces no te puedo decir que va a haber una energía exclusiva, ¿ya? Piscis en sí es una persona bastante abundante, llena de afecto en todo esto, pero ¿cuál es el tema? Es que todo tiene su causa y consecuencia. Ya van a haber muchas tentaciones, pero también van a haber culpabilidad, y esto es lo que pudiera estar afectando. ¿Ya? ¿Por qué? Por sentidos de compromiso o de descompromiso. Entonces, ¿qué es lo bueno que viene para ti? Es que tú tienes la posibilidad de cambiar la realidad que tú estás viviendo. ¿Ya? Y la salud, bueno, viene un poco desbalanceada, cuídate, cuídate mucho. Las azúcares, el corazón, el sistema circulatorio, el tino, la parte superior del pulmón, la espalda, en fin. De repente, a veces ya hemos adoptado una actitud de vida y de repente puede ser que
O nos damos cuenta tarde, o las otras personas se dan cuenta tarde, pero ya fue, ellos también se lo perdieron. No, no lo tomes que es netamente que todo es tu culpa, no. Sino que también son cosas. Entonces, todos estamos correlacionados. Entonces, si algo no funciona, tampoco es 100% tu culpa, sino que también desde la otra parte, ¿ya? Así que en el ámbito emocional no te veo en una energía exclusiva, pero sí veo pasándolo bien, con celebraciones de amigos, festividades y cosas así. Pero después cuando llega la hora de la meditación, la situación nos sentimos solitos, ¿ya? En el trabajo vas a tener una pelea, un enfrascamiento y eso te va a arruinar un poco tu estabilidad. ¿Te repones? Sí, porque tú eres un hombre o una mujer luchadora. En el tema de la salud, bueno, ya lo comentamos, no le voy a dar más auge con respecto a esto. ¿Cómo se ve la parte sensual para Piscis? ¿Cómo se ve la parte sensual para Piscis? Sí, veo como con rollos con amigos o amistades con derecho, ¿ya? También podría ser perfectamente alguien, si tú posicionaste a alguien o te posicionaron de amigo o amiga, no se quejen, ¿ya? Y eso no es necesariamente para ti, sino que puede ser desde la energía exterior. Estas situaciones son por destino, son por destino, ¿ya? Veo así como deseando al amigo o a la amiga, o no nos comprometiendo, ¿no? ¿Ya? Su crush. O algo por el estilo, ¿ya? Veo que, claro, eso es lo que va a pasar. Pues aquí puede haber mucho una energía de que deseamos mucho a una amistad, ¿ya? Y la posicionamos de amistad, pero en la hora de los día a día no la queríamos como amiga o amigo. Nos pesa y nos imaginamos qué está haciendo con otras personas. Pero tampoco a ti te va a faltar. No, tú también vas a estar en lo tuyo, pero como la persona que con que sentías el amor, no va a ser lo mismo con la que sentías la pasión. Y ahí va a haber un autocuestionamiento, un análisis, en fin. Bueno, Piscis, quiero decirte que la persona de tu interés tiene algo tuyo, así que no te sientas ni solo, ni triste, ni mucho menos, pero no podemos vivir en una realidad auxiliar y eso es lo que te llama la atención la carta. Ya, es hora de cambios, tiempos de cambio. Y aquí me llegaría la canción de Gente de Zona, Si tú no vuelves. Claro, porque en algunos va a haber una dinámica que también tú te cansaste. ¿Ya? Aquí me hace mucho sentido como de corregir una tarea mil veces. Y después ya no, que no, que no. Y en las finales después quedamos en una situación que no sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal porque tiene tantas correcciones. Entonces aquí, aunque nos salga la carta de víctima, pudiera ser netamente una situación. Somos desafortunados, es una situación. ¿Ya? Entonces el si tú no vuelves puede ser que netamente sea efecto espejo o al revés. Bueno, el efecto espejo es así. Entonces, ¿cómo va a estar a nivel sexual? Bueno, analizando ciertas experiencias pasadas. También mucho sentido favor con las amistades, ¿ya? Pero esto te pesa, porque no es lo que tú quieres ni lo que buscas, ¿ya? Bueno, mi querido Pisciano, tu energía está un poquito ahí, un poco así, haciendo malabares. Pero lo que te deja este hermoso mes es que cierres ciclos. Y seas consciente, y seas consciente porque si queremos cerrar algo, ¿realmente queremos cerrarlo o no? Es como tienes que tomar la decisión lo que más aporta a tu beneficio, no en contradicción a tu beneficio. ¿Ya? También hay una información adicional, en tu medio externo hay alguien que netamente hace puras tonteras. Y que de alguna manera te genera un conflicto, un problema, sí. Porque tiene una actitud irracional y no te aporta. Toma lo que te resuena. Cuidado con los vicios también.
Bueno, yo creo que los comenté eso. Bueno, Pisi, espero que te haya resonado la lectura. Te mando un abrazo. Cuídate mucho.